Teresa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal. El guardián invisible, de Dolores Redondo. Cuando la avisaban de madrugada para acudir al escenario de un crimen, la inspectora Amaya Salazar siempre realizaba el mismo ritual. Apagaba el despertador para que no molestase a James por la mañana, cogía su ropa y su teléfono formando un montón y bajaba muy despacio las escaleras hasta llegar a la cocina. Se vestía mientras tomaba un café con leche y dejaba una nota para su marido, para meterse después en el coche y conducir absorta en pensamientos güeros, ruido blanco que siempre ocupaba su mente cuando despertaba antes del amanecer y que la acompañaban como restos de una vigilia inconclusa, a pesar de conducir durante más de una hora desde Pamplona hasta el escenario donde una víctima esperaba. Trazó una curva demasiado cerrada y el chirrido de las ruedas le hizo tomar conciencia de lo distraída que estaba. Se obligó entonces a prestar atención a la sinuosa carretera ascendente que se adentraba en los tupidos bosques que rodeaban Elizondo. 5 minutos más tarde, detuvo el coche junto a una baliza y reconoció el deportivo del doctor Jorge San Martín y el todoterreno de la jueza Estebanez. Bajó del vehículo y se dirigió a la parte trasera, de donde sacó unas botas de goma que se calzó apoyada en el maletero, mientras el subinspector Jonan Echaide y el inspector Montes se acercaban. Pinta mal, jefa. Es una cría. Jonan consultó sus notas. 12 o 13 años. Los padres denunciaron que la chica no había llegado a casa a las 11 de la noche. La encontró una patrulla. Al llegar a la curva, los agentes vieron los zapatos de la chica al borde de la carretera, dijo Jonan señalando con su linterna hacia un lugar al borde del asfalto, donde unos zapatos de charol negro y tacón medio brillaban perfectamente alineados. Amaya se inclinó para verlos. ¿Dónde está la chica? Junto al río. Hay que bajar por la ladera, dijo Jonan, señalando el barranco y componiendo un gesto de disculpa, como si de alguna manera él fuera el responsable de que el cuerpo se encontrara allí. Mientras descendía por la pendiente, arañada la roca por el río milenario, vio a lo lejos los focos y las cintas que delimitaban el perímetro de acción de los agentes. A un lado, la jueza Estebanez hablaba en voz baja con el secretario judicial, mientras dirigía miradas de soslayo hacia el lugar donde estaba el cuerpo. A su alrededor, dos fotógrafos de la policía científica hacían llover sus flashes desde todos los ángulos. Se acercó despacio, observando el lugar que alguien había elegido para la muerte. Junto al río se había formado una playa de piedras grises y redondeadas, seguramente arrastradas por las crecidas de la anterior primavera. Una lengua seca de unos 9 metros de ancho que se extendía hasta donde ella podía ver, a la escasa luz del incipiente amanecer. La otra margen del río, de apenas 4 metros de anchura, se internaba en un bosque profundo que se tornaba más denso a medida que se penetraba en él. La inspectora esperó unos segundos mientras el técnico de la policía científica terminaba de fotografiar el cadáver. Cuando este hubo acabado, se acercó, situándose a los pies de la niña, y como tenía por costumbre, vació su mente de pensamiento alguno. Miró el cuerpo que yacía junto al río y musitó una breve oración. Solo entonces se sintió preparada para mirarla como la obra de un asesino. El guardián invisible, de Dolores Redondo. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.